En este pueblo se va a usar el derecho convenio. La tertulia aquí no viene acá. ¿Y entonces que no te hablan en esta iglesia, compadre? Pues yo, que hace 3 años que no piso mi Sevilla. ¿Qué? ¿Dos hijos? ¿Dos hijos? No, hijo, no. Somos gente de acá. ¿Tú ya no me necesitas los vasos de mí? ¿Como que te grito con cuento de bosque? O déjate de cobrar, que ya ha cumplido la guerra, gracias a Dios. Y te vas a traer media botellita... ¿De qué, Vicente? De lo que usted guste, compadre. A mí me da lo mismo una cosa que otra. La cuestión es que se me ha quedado un rato. O te vas a traer media botellita de espino por ahí. Que se bebe solo, sí. Ahora mismo. Y, escucha, una cosilla para engañarlo. Una tapita. ¿Un doctor? Un disperte más bien. ¿Como la baba? Como las más, dos tiritos, ese va ese que ha hecho el servicio mientras hace poco. Qué alegría me van a encontrar usted, amigo. Y a mí usted, compadre, usted sigue siendo el compadre para todos los ámbitos. Sí, señor, y a ninguno le bautizó un chiquillo, pero el compadre soy. ¿Todo el tiempo que ha faltado usted de Sevilla ahora va a ser mala? Ha sido de 3 años, y ahora por lo que le contaré, me vuelvo a mi Sevilla para establecerme de todo. ¿Y usted se ve la competencia? Buena. Pasto hay sitio. Y cuanto más, que yo estoy seguro que Vicente Alcalde, que es el número uno de los pintores de paradores de Villar, no le va a hacer sombra alguna ni un pinta puerta como yo. ¡Oh, qué contento estoy, amigo! ¡Ya, ya lo veo! ¡Viva Dios! ¿No conoce usted a la familia? ¿Dónde hay nada como reunirse un par de amigos cabales y decirle al montañés, ¡pues usted esos cristales! Pero vamos a ver. Usted me ha dicho que nos vamos a beber dos copas por el encuentro y para celebrar una cosa muy grande que la pasó a usted. Caballito, una cosa muy grande, muy grande, muy grande. ¿Y de esa cosa tan grande me hace esta alegría? Esta alegría tan grande, tan grande. Ah, pues dígame lo estoy ya para celebrarla yo también. Espera a ver si tiene el vino. Aquí lo merece, espera. Oportuno. ¿Ya está qué? Sírvenos dos copitas volando, niño. Ahora mismo. ¿Están armados, señores? Nada, que te vaya y cierre la puerta. Ya está. ¡Salud, compadre! ¡Salud, libertad y viva Dios! Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tiene usted con cara de pato? La tocó usted la lotería. Mucho mejor. La lotería es pan para hoy y hambre para mañana. Esto es más positivo. ¿Ha heredado usted algún pariente? No, hombre, no, Vicente. Yo no necesito que se me muera nadie para estar de enhorabuena. Entonces, ¿quién se aclara ya que es lo que se le da? Beba, beba. Que le voy a hacer otra copita y ahí voy a soltar la boca. Pues venga, dime que lo que celebramos para beberme la a toda satisfacción. Lo que celebramos es que Dimo se ha escapado por un santo cable. ¡Compadre! ¿Qué le pasa por el golpe? ¡Hombre, amiga! ¿Usted no se ríe, Vicente? Yo sí se ríe usted. ¿Por qué usted ríe el nombre? La verdad, compadre. ¿De formalidad se usted para eso? ¿Por qué se trata de una broma de usted? No me asustes usted, hombre, Vicente. Cállate esto, broma. Esto es más serio que todas las cosas de este mundo. Mi mujer se ha escapado la semana pasada con un santo carabinero. Dios la bendiga a ella por irse y a él por elevársela. Un hombre... Un hombre de estos bonitos, ¿sabe usted, Vicente? Un hombre de estos que la mandina una mujer le parece. Con su pelito rizado, su ojito negro, bigotito con sortijilla, o busca tiempo a llegarnos. Compadre, ¿y usted solo va así? ¡Pues Dios que no me lo tome! Luce la capa, que en esta casa ponen unas capas buenísimas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se ha puesto usted apetito? ¿Que no ha sido su mujer usted la que se ha escapado? ¡Que ha sido la mía la que ha salido! Pero bueno, ¿y usted qué ha hecho? ¿Ha dado parte o...? Usted no se entera, amigo. Yo no necesitaba la parte. Se la ha llevado completa. Hasta con el baúl.
hecho venir para vivir aquí a Sevilla, porque allí en Málaga la broma de los amigos empezaba a amargarme la satisfacción. ¿Así? Sí. En cuanto uno tiene una alegría, saca cuatro envidios. ¿Cuatro envidios, compadre? Cuatro envidios. Ahí está, entre otros, Estalinado Pérez, que se creía que el carabinero se iba a llevar a su mujer, con los feas que era. Y se ha llevado la mía. ¡Ay, la mía se ha llevado! Negro lo tiene el chasco, ¿eh? Yo no sé, el queso que está para su parte, lo veo, ¿eh? Bueno, hombre, bueno. Le digo a usted que tú podías imaginármelo yo menos clase. Pero, en fin, me gusta ya. Si usted está tan conforme, yo no he de sentirlo. Conforme, po. Estoy contento, vamos, contentísimo. Más resuelto por amar de cosas. Y además, por poco vengativo que uno sea... ¿Vengativo? ¿Usted vengativo? Vamos, hombre. Ahora, seguro, seguro que lo único que pensaría sería matarla. ¡Qué disparate, hombre! Si la mato, me pierdo yo y libro de ella al carabinero. ¡Qué hambre, qué! ¿No se la ha llevado? ¡Ya! Pues ahí la tiene. ¡Para ti solo! Y a vivir con ella. Que ya tiene bastante. ¿Prende usted mi venganza? No sé qué gusta las cosas de una manera. Y si como tengo comprendido, detrás de ella se va con el alma, mi dos cuñadas y mi suegra, yo hasta los compadezco hacia ti, para que no me más contrabando. Compadre, tres a la vida, ¿no? Tres tiro de por tiempo, con lo cuelga que son las y cuando va mi suegra, que es más buena, vamos a decirle a usted, que mi suegra cuando está planchando, si estornuda en lo alto de la ropa, dice que así se ahorra el escurreo de la plancha. En la casa de mi suegra es el único sitio que yo he visto que el jabón está comido de mierda. ¿Comprende usted mi alegría, verdad? Sí, siento así. Usted no dice la cosa muy convencido. ¿Qué le pasa a usted? ¿Sufre alguna coincidencia? No. Por eso, porque usted siempre me ha dicho a mí que su mujer... ¡Mi mujer no puede una casa de alcalde pro! Entonces, ¿qué es lo que pasa, gente? Cada uno tiene su plato en esta vida, compadre. Yo soy celoso como un turco. Pero, ¿sin motivo? Sin motivo de ninguna clase. Pero cualquiera nada más. Es un veneno que me va por la sangre. Ese veneno está la reflexión, ¿no? ¿La reflexión? Usted no tiene celoso nunca. ¿Celoso yo? ¡Nunca! Si yo estaba deseando quitarle encima. Si en cuanto asomaron un tenorio por Málaga, yo me lo invitaba a comer. Pues no sabe usted lo que suelo hacerlo. Un martillo. Un plan diagrado que tiene usted siempre delante. Y en el que nunca le deja la verdad. Una locura. Hasta por Dios, amigo. Es un bichito que cuando no está en el corazón, está en la cabeza. Y siempre roba que roba. Ni durmiendo descansa, compadre. ¿Ni durmiendo? Ni durmiendo. Le hace que oiga lo que no suena, que lea lo que no hay, y que invente lo que no exista. Maldita sea, no es posible dar confianza con él. Es una calentura. Una calentura. Pues yo, mire usted, Vicente, yo me he tirado 8 años casado, y ni un día por casualidad me he puesto el termómetro. Es que le llamaron, señor, mosquitos del cariño, acertando en verlo. Porque son con mosquitos, compadre. Porque es un hombre tranquilo y confiado, olvidado, que siente de pronto el pipotazo que lo grita de compadre. Está dormido y el pipotazo lo despierta. Y ya no tengo más. ¿Para usted lo que yo siempre he hecho? ¡Duerma con mosquitero! Compadre Patricio, es que usted para seña sobre que estaba hasta los pelos de su mujer, no se entera con nada que le pase, hombre. Tiene usted una cama. ¿Dispense la señal? ¿Alguno de ustedes pintó? Los dos lo somos. Pues la mujer de uno de ustedes le pregunta por uno de ustedes. ¡Cierra esa puerta! ¡Es aquí, no hay! ¡Niña, usted es una saga! ¡Usted la gente y yo le tengo esta casa! ¡Hombre! ¡Gracias a Dios que lo puse a esperar! ¡Hombre, compadre, menos mal! ¿No eres mi mujer? No, hombre, no es la de usted, es la mía.
decirle que son niños. Ahora mismo. Menos mal que no mi mujer. Si llega a ser mi mujer, ahora cuando viene viendo a dos tíos de niños. ¿Usted está seguro que no es mi mujer? Sí, está seguro. Sí, sí, yo mismo quiero mandar a venir con un coche amigo que estaba abajo. Pues eso se avisa porque el susto me lo he cargado yo. Sí, será eso, Patricio. ¿Quién es ya que vas sin verle? Me desconcierta con la máquina. Ya me imaginaba yo que antes cuando la agarraba usted no estaba aquí, ¿eh? No estaba aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está usted entonces? ¿Dónde estuviera él? Pero eso no viví, Vicente. Pues así vivo, compadre. ¿No me dijo usted que se iba a Carmona esta tarde? ¿Cuánta gente necesita volver otra vez? Dios lo de usted paciencia, ¿eh? Temperamento por temperamento, yo prefiero un niño. Porque usted no quiere yo sé. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me he tardado? No. ¿Mi señora? Dios la bendiga a usted, señora. Muchas gracias. Sigue padre, asustado. ¿Qué dice? Nada, no, mi compadre y compañero de oficio, Patricio Rueda. Que ayer hace tarde de nada que haya querido comida. ¿Y que sea un suceso, señora? ¿Se sentó un ratito? Bueno, me sentaré un ratito. Niño, primero, tráete otra copita y otra media botellita. ¿Cómo esto? Bien, hombre, bien. ¿Qué? ¿Adivino? No, pero hay que ahorrarse subir escalones. Una cosa te dice, niño. Ya nadie tiene que venir a buscarme. ¿Nadie? Nadie. ¿Por la falta uno? Por la falta que dice, señor. Tome usted una copita, señora. ¿Su gracia de usted? Religión. Allá. Un hombre muy bien puesto. Así la mira usted, su marido de usted. ¿Sí? Sí, sí. ¿De usted esa palabra cuando llegó? De la vela. Y el vinillo es muy suave y está muy bueno. Yo apenas digo, pero vaya. ¿A la intención de usted que se sea un suceso? Sí, señora. ¿Y puede saberse cuál? ¿Se lo digo, Vicente? ¿Por qué no? Dígaselo usted, compadre. ¿Sí? Pues, señora, lo que yo festejo es que mi mujer se acaba con otro. A ver, María Purísima. ¿El hijo verdad? Cuando él lo asegura. ¿Y tú no fuiste con él? Yo vine sin saber por qué me convidaba. ¿De manera que se la ha tapado su mujer? Ha tenido esa buena ocurrencia. Anda, ¿y usted está conforme por lo visto? Conforme un poco, señora. Yo salto la alegría. ¿Aprende tú? ¿Que yo aprenda? ¿Qué me aprendo yo de esto? A tomar las cosas con tranquilidad. Ya no ves fantasma por pasarte. ¡Contigo! ¿Fantasma? Mira lo que son capaces de hacer. Pues no, pero hombre, tu compadre, párate que vaya a los foros. Cada uno. Eso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres conmigo? ¿Que me has asustado con tu loco? Pues, ya que me da más de verme, presentando a este amigo. Y mi padre, ¿tú sabes dónde yo estaba? Ay, no pudieras acabar ya con otro, como la del señor. Tú no eres capaz de eso. No te pides. Me lo dice que te lo voy. ¿Le parece a usted medio regular? Se despide de mí para Carmona y a la media hora me manda una razón para que venga. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estaba haciendo? Cosa y cantar. Pero después de esta semanita determina otra cosa. ¿Qué determina? Pues para que esté en Carmona tranquilo. Y es lo que tiene que hacer. Y no soñando disparate, los dos días que vas para afuera me voy a casa de tu hermana Matilde. ¿Te gusta? Así cuando vuelva, ella se enterará de todos mis pasos y no me dará tú la mancera de siempre. Oh, ¿por qué se ha escapado su señora de usted? Mi señora, un hervo de sangre, digo yo que ha pasado. Algo más habrá, el hervo de sangre no basta, yo la tengo frita. No me da usted bonita, que mi marido celoso y la sangre me tiene frita, frita, frita. Ni más ni menos, frita, frita me tiene la sangre, combinación. Ya. Ya me ha contado que los héroes no dejan vivir. Constante que no siento yo, compadre. Y nadie sabe lo que es su más claro sufre. Bueno, de ahora, ¿no? De nada necesita una senda monja. Ni me como una salsa. Una fe tenía costumbre, ¿eh? Yo no tengo un minuto de sosiego ni un movimiento libre. Vivo siempre sobre el altar. Me cargo de este costo, ¿qué pienso? ¿Te la callo? A ver, si de lo más dulce se entera, si de una hilacha a su novillo. Bueno, ¿qué le diría usted yo? ¿Alaba la torba a ser un vecino? Oh, y ya tenemos algo hecho. Lo tanto, Moreno, con ver. Lo tanto, y sin fundarse en eso siquiera, sin porqué de ninguna especie.
porque antes me imaginé una cosa. Mire, vamos por la calle agarrado ya solo dos, ¿no? Y va adelante un hombre. ¿Quién es ese que va adelante? Y yo qué sé, como lo vas mirando, si va adelante y yo donde me mirara. Si fuera detrás me miraría a mí, ¿no? ¿Por qué dos cosas válidas? ¿Por será que está saliendo la luna? ¿O que me lastiman los zapatos? Y de una no hasta que llegamos a casa. En casa se arrepiente, me pide perdón, se me caen las lágrimas en la sopa. Y digamos a mí si esto es vida. No, yo lo siento más que yo. ¿Yo? Que sin culpa ninguna. Y pudiendo vivir feliz, digo más sí. Es un poquito exagerado. ¿Exagerado? ¿Usted qué dice? Yo la verdad, yo puse a los dos amando partidas, pero usted tiene una cara de buena que es. Y no hay otra más buena que ella, no señor. Entonces me la extraña porque la hace sufrir de ese modo. Los arrastrados quito. Mi cabra, ¿qué sustancia tiene que me haya hecho venir a una taberna después de haberme despedido en casa? ¿Qué sustancia tiene? El gusto de que yo la conociera. El hombre me vio tan contento porque se me había escapado la Bardomera. La mía se llama Bardomera. Bardomera, Pineda y López. Y López. Para servirle a Dios y a ustedes, porque a mí ya no me sirve para nada. Si hubiera sido esto. Pero no era esto. ¿Era esto? ¿A qué no era esto? Eso era. Yo estuve orgulloso de ti y quería que el compadre te conociese. Pero, ¿por qué no he conocido? ¿Puedo irme? ¿Tiene usted mucha prisa? ¿Yo prisa ninguna? ¿Cómo es posible? ¿Tiene usted prisa? ¿Viste qué mesa? Uy, no me lo digas dos veces. ¿Qué se va a enterar? ¿Es posible? ¿Viste lo callado? Oh, yo me voy. Sí, hombre. Hombre, Dios está usted, güey. ¿Usted qué quiere? ¿Está no en un palo como los santos? Como dice que se aparece la vienda en la carretería. ¿Por qué no se la lleva usted a Carmona esta tarde? ¿A Carmona? En Carmona te voy a hacer yo solo, no estaría bien. Yo se le iba a pedir para que se fuera más gusto. Pero me contuve. ¿Por qué? ¿Por qué, dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nomás te me invito, ya te veo caminando. ¿Qué te trae allá en Carmona? ¿Para qué querrá que la lleve a Carmona? ¿Qué trae en Carmona? ¿Ella no tuvo un novio en Carmona? ¿A qué cercadito? ¿A qué metito en carne? ¡Ay! Y como respondiste que todas son mentadas en la Carmona, o me quedo servido, no son malas gente. Padre, ¿no tiene gracia esta mujer? Sí que la tiene. ¿No tiene una cara de gloria? Ya lo creo. ¿Cuál está la razón de mi ser, padre? ¿En la cara que tiene? ¿Natural? Si te parece, le pido a Dios que me dé la viruela. ¡Eso es! Bueno, me voy. Mucho gusto de conocerlo. El gusto ha sido mío, señora. Ya sabe usted que yo soy muy buen amigo de su marido. Entre usted y yo vamos a curar a este hombre. Oh, gracias. Pero no tiene cura. ¿Cómo que no? Usted le dio esto un bebedizo que da muy buen resultado. Lo probó usted con su mujer. Vaya, tiene que estar yo de brama, ¿no? Digo, ¿tú quieres algo más? Mamá, que te vaya a casa. ¿A casa? A casa, sí. ¿No es mejor que me vaya a ver tu hermana? No. Piénsalo bien, ¿eh? No, a casa. No quiero ponerme en ridículo. Bueno, con casa. Usted es testigo, ¿eh? A casa por su voluntad. Hace lo que debe, señora. Con los burlones que me sirve, iba a tener yo chufla con mi celo para todo lo que quiera dar. Y seríamos dos a reírnos. Pues por eso, vete a nuestra casita. Acuérdese usted de lo que le digo, señor. Diga usted, señora. ¿Usted no me voy a casa por su gusto? Pues a la casa de Carmona, tendremos escena de película, ¿eh? Los dos se me hablan media hora y haciendo muy bien. ¿Que no? ¡Al tiempo! ¡Así es, hombre! ¡Que te vaya bien! A ver, que también. Si quiere usted despedirse como si el día después de ser más largo, yo me vuelvo de espalda, que a mí me da igual. No, me deseo. Esta aquí no pega. Buenas tardes. Yo con los amigos. Vaya mujer, si mi mujer fuera así, yo no estaría tan contenta hasta ahora. ¿Verdad que no, compadre? Diga Dios, vaya sin familia, vaya sentimiento, vaya garganta, vaya boca, vaya cuerpo, vaya... ¡Vaya, vaya, no! ¡Vaya, pero Dios! Compadre, ¿no está justificado que se mantó en los dos golpes? Mire usted, los dedos de la mano y de los pies. Pero yo le voy a decirte una cosa de amigo a mí. Venga. Los pelos son una estupidez muy grande. Muchas gracias. Explicación, cuando abro la boca. Los pelos son una estupidez muy grande porque son inútiles y contraproducentes. Porque no se lo olvide usted,
La mujer que se la quiere pegar a tu marido, se la pega. Aunque esté casado, pues como te, en modo de Venecia. Del mismo modo que la niña que se quiera escapar de su casa, se escapa ahí. Y se va con el novio. Aunque los padres la entienden en una habitación con un candado de pie. Esto es así desde Adán. Las mujeres siempre nos han dado 20 vueltas. ¿20 vueltas, compadre? 20 vueltas. Menos cuando le damos dinero, que nunca nos devuelven nada. Eso sí que acuerdo. Ella tiene una astucia, una hipocresía, una mueca. Usted no vaya a desconfiar nunca de su mujer hasta el día que la vea más melosa de lo corriente. Esto es un síntoma que nos falla. La mía, media hora antes de irse con el caballero, me estuvo cortando la mujer. Compadre, ¿la última copita nos vamos? No, la penúltima. Y con este motivo. Abajo no van a nadar después. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, esa molestia. Me entero que ven ustedes, miren por alito y quisiera sentarse un par de copas. Gracias, amigo, pero... Yo no puedo entenderme, gracias. Un minuto. Soy el representante de la marca Andalucía. Un minuto. ¿Quién yo te quita de pronto? Siempre sí, lo grito. Estimando, amigo. Pero si yo no quiero ver nada, si tengo que irme. Un minuto. Este niño se cuela como el agua. Es muy fino, muy bonito, no está encabezado. Che, ¿qué todo tiene? ¿Qué te dice? Que puede ir a ver, se no hace daño nunca. Comprenderá usted que la haga convencido. Pero, ¿quién es ese hombre? No quiere incomodar. No incomodar. Siéntese, mientras bebemos. ¿Qué, bebemos? Un minuto. Me traduce mi tarjeta por si alguien tiene que mandar alguna vez. Muchas gracias. Ocho minutos se reloj. ¿No se desprisa? Se tiene que ir a Carmona esta tarde. ¿A Carmona? Vaya Carmona, tiene un tren a las 7:30. Que es más cómodo. ¿Le suena a usted? Todas las corridas. Sí, hombre, sí, estoy usted la canción una vez y sabor esta gloria. Bueno, venga, vaya que hacer. Por lo que estoy viendo la tarjeta, usted viene de verdad. Digo el camino. No por dos días en ninguna parte. Y estoy intentando meter el niño por dos lados. En Madrid, me llevo los pedidos. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Está bueno. Para mí no hay nada como esto, señores. Reuniste dos o tres amigos y entre tragos de un buen vino contarse sus cosas. Se alivia el peso de la vida. Se alivia, sí. Se disminuyen las penas, se aumenta la alegría. Se olvida uno hasta la familia. Eso sí es que la tiene, claro. Si se irá para la reunión, pienso de la abuela. En eso ya no estoy conforme. El vino, solo para hombre. ¿Verdad, verdad, compadre? Me digo usted. Pues yo no voy de aquí por allí, sino por una farra, ¿eh? Para todo este mundo se necesita una morenilla o una rubia que me haga sol. No será usted casado, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Por qué no tengo a mí, compadre? ¿No usted casado? ¿Qué va? Los demás se casan por mí y para mí. Como usted a mí esto, la mía que me conviene, ¿sabes? ¿No está claro, amigo? Ellos se han casado, ¿y yo? A Carlos Aguaro, una Jerez, Jota del Puerto, Jota de Sevilla. Y ustedes son casados a ustedes. ¿Qué yo? Yo soy también soltero como usted. ¡Hombre! ¡Yo se le estaba acabando! ¿Y usted? ¿Yo? ¡Viudo! De una mujer viva, pero viudo. ¿La comprende? ¿Usted se para aquí? Sí, estoy. Y me hubiese parado, ¿eh? No me vaya usted a mí a tener ni una cita de la vida. Poder otro soltero con nosotros, eso es lo mejor. Muere propia nunca que santo. ¡Claro! ¡Muere de los demás! Asusté, amigo. Ahuyenté un mosquito que anda por aquí en busca de una taza. ¿Y ustedes son de Sevilla o son franceses? Mire. ¡Ahora ustedes son locos! ¡Vinimos a Málaga! ¡Hombre! ¡A Málaga tengo que ir a mi vez!
No, si vos te por Málaga, pregunte por el compadre Patricio Pinto. Vale, que está aquí. ¿Y usted quizás? Servidor. ¿Y usted? Yo no te conocí a ti. Va a fin de semana muy babada. Digo, si yo te creo en los flecos de Mantunga Sevilla que me encontré el domingo. ¡Qué mujer más hermosa! ¡Qué mujer ella en Sevilla, Jesús! Pierde uno para los andares. Los pierde, de verdad que los pierde. Esta que digo corta habla. Sí, ¿eh? Y me tiene ya el chavo a la carequilla. Tan guapa es, amigo. No sé si es la última, que parece una más guapa. Pero no se tiene criatura. Tiene una boca que es un gato a boca. ¿Rubia? Trigueña, la dejo en negro. Por allá se la va cambiándola. No me esté sino por aquí. Tengo usted cuidado que si lo engancha por la parejilla y se tiene usted en casa aquí en Sevilla. Claro, posible. ¿Tan seguro está usted de su toreo, hombre? No, señor, sino que es casar. Estoy en las grandes condiciones. Esta noche me ha citado en su casa. Se atreve a todas las mujeres. Esa es mi teoría. Eso es que no se va. Bueno, vos hablamos de esa hora. Ya está mi nombre. Soy un amigo de mi amigo. Y de la mujer de tu amigo, por lo dicho. No, ya, mi amigo no. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por los obsequios. De que nada, hasta luego. Que usted siga bueno. ¿Ya le comentaron un seguidito a su relación? No hace falta, porque se recomienda solo. Pero no obstante. Ya está ahora. ¡Hijito! ¡Esta noche más no sé! ¡Vaya punto, eh! ¡Qué fuerza! ¡No, hombre, no! ¡No poco, Jaime! Todo lo que ha dicho ya será algo mío. Sí, hombre, sí. Y además, en el pecado de la penitencia. Es un pecado. De esa manera el caballero mío. Sí, compadre, cuéntame, me mancho ya. ¿Por qué? Si le sobra este tiempo, ¿verdad? Tranquilo, hombre. Esto fue más aquí dándome un vasito para tomar fresco. Es de mi mamá de la costumbre. Pero si este vino no hace daño. ¿No hace daño? Mire usted a mí a la cara, Vicente. Vicente, usted está loco, usted habrá engañado que... ¡Hombre! ¡Aguanta, compadre! ¡Hasta luego, compañero! ¿Compañero? ¡No son los pintores, no, hombre! ¡Ah, sí, qué pasa! ¡Buenas tardes! ¡Pupoba! ¡Trastornado, garzón! ¡Pobrecito! ¡Ya la pongo un mosquito! Ahora, yo prefiero mi temperamento por lo menos siempre. ¡Viva Dios y a la salud del carabinero! Todo este tiempo no me comen aquí, descuida, pero no te entretengas tú de conversar.
si alguien por aquí le da permiso, me llegará hasta mi madre. ¿Dónde vive tu madre? En Europa. Bueno, sí, te di permiso. Vale. No será novia que vas a ver, ¿no? Señora, esta semana me toca novio. Hasta el domingo me voy a ir como. ¿Cómo anda con Dios? Disimula, disimula. Mi padre es guardia y mi madre portera y no voy a coger el arruelo. Madre mía. ¿Qué imperio con un ladrón en mi casa? No sé ni a lo que vengo. Ya le diré. ¿Qué sé yo lo que le diré? Lo primero que se me ocurre. ¿Qué sombrero es? Es un mío viejo que le tiene que regalar. ¿Y este otro? Pero ¿qué es lo que tengo yo de quitarme ahora mismo? ¡Vamos a verte lo consciente! Si es que no lo sé yo. ¿Tú tantas veces? ¿Sí? ¿Quién viene? No, no le digo nada. Y me llevo también el trabajo de ti. Porque como lo que yo quiere. ¿Se quiere hacer sola? La muchacha. ¿A dónde irá? ¿Sí? ¿Quién habla? No puede ser más que ella. Sí, es ella. Es su voz. Continúa. Bueno, mañana. Desde luego mañana. ¿Desde luego mañana? A las 5 menos. ¿A las 5 menos? No, si estoy la Carmona. ¿Por qué es la Carmona? No vuelve, seguro hasta domingo. ¿Y no vuelve seguro hasta domingo? Tú verás lo que te conviene. Tú sí que vas a ver lo que te conviene. Las mujeres son de pachula. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién le ha dicho que sea? Ya está aquí. Ya no se me escapa. Voy a cerrar la puerta con llave. Bueno, basta ya la palita ahora. Hasta mañana. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Yo! ¡Oye, tú, Vicente! ¡Yo sí! ¡Y no, que tú no has dado! ¿A quién menos te la van? ¿A quién menos? ¿Por qué tú te has dado? Se comprende, sí, se comprende. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¿A qué vienes ahora? ¿Qué traes? ¿Traigo? ¿Traigo lo que traigo? ¿Pero qué traes? Cuando yo partí el camino de Carmona. ¿Qué traes? Ah, ¿camino de Carmona es así? A ver, ¿te has puesto malo? No. Por la cara de pronóstico, digo. ¿De verdad no te has puesto malo, Vicente? ¡Que no, mujer, que no! Ay, yo sí. El susto no fue menos. ¿Cómo que me creía de un ladrón? ¿Ladrón? ¿No entraron ladrones en la casa? Sí, entran, sí. Yo que nadie pensaba, pensaba que no iba a venir nadie con mi muerte. Nadie, ¿no es verdad? ¡Nadie! Uy, voy a beber una poquita de agua, mira. Todavía estoy temblando. ¿Temblando? ¿Tanto te llama la atención que yo, gorda? Hombre, después de la segunda despedida, hace media hora, que me nada te ha dado. Porque esto siempre la de lo tuyo. ¿No vas a sacarme una esta tarde? ¿Qué te parece bien que si no fuera? ¿A mí? ¿A quién si no me mire? ¡Contéstame! Ya que mi amiga más cativa a contestarte, Vicente. ¡Contesta, contesta ya! Pues hijo, si no vas a Carmona, tan conforme yo si tú lo decides. Y si vas a Carmona a mí, ¿no? ¿No preferirías tú que yo fuera? Hombre, no creas tú para que no conviene, pero no es esto, ¿no? Hijo, no me mires ahora. Es que de lo que vivimos de tu trabajo. Y si vas a Carmona, te reportaron bien. Pues ya no te vamos a la cosa, Relicio. Me interesa el grado. Me puedo leer algunas pesetas. Estoy cita allí con dos señores principales. Y sin embargo, lo veo dos y me quedo aquí contigo. Bueno, pues tú sabes por qué. Nada, resueltamente no me da nada, resueltamente. Vea, pues nada está atrás. No va a Carmona. Mi marido no va a Carmona. Tal día y tu año. Y vamos a pasarnos los dos, va a estar bien cara a cara. Ahí está. Y al que le peste me reviente. ¿Que reviente? Que reviente, sí. Pues no reviente, si no quieres tú. A tu gusto, hombre, a tu gusto. Pues bien dicho está, que reviente. Pues que reviente. Como si te cansas de mirarme, porque ya me tienes muy vista. Y quieres que me eche el manto y me vayamos por ahí de paseo, ¿eh? ¿De paseo? ¿Con qué de paseo? ¿De paseo? La tarde con vida. No, hace ni frío ni calor. ¿Qué, que vamos? ¡No! ¡Anda, hombre! Y por ahí echaremos de nuestras cosas y así te distraes. No, no, esto para qué tienen que hacer, para qué echarle de mamá a no, como tú quieras.
¿Tantas veces me propones tú? ¿Pasear conmigo? ¡Pues voy a cambiar bien! Bueno, pues en casita, que llueve. ¿En casita? En casita. A mí no me la darás. Tú vienes malo. Te digo que no. ¿Pero quieres mirarte la cara de feo? Si estás desencajado, Vicente. Voy a ver. Mi abuela. Son dos cascas de castaña tostada. A la cuenta, a ti te has sentado el vino malente. ¿Cómo no tiene mucha costumbre de beber? ¿Qué vino había bebido? ¿No te fijaste? Yo te me había fijado. Ah, ¿no te fijaste? Ni que fuera una cosa nueva. ¿Cuándo me fijo yo en el vino si no lo va nunca? Tomé aquella copa porque no la fijo tu compadre. Oye, qué una graciosa, ¿eh? La satisfacción que tiene porque se la acaba su mujer. Es notable, el tipo. Porque voy a buscar de una marca moda que está de moda. ¿Sí? Sí. Fino Coralito. Ah, Fino Coralito. ¿Y es bueno? No lo puedo hacer tú. Pero yo no entiendo esas cosas. Pues sí, bueno, sí. Por cierto, que luego, a poco de truete, subió el representante de la marca Zuliano. Y se empeñó en darme otra media botellita. Ya. Por eso lo que te va a salir. ¿El qué? Lo que yo me tenía. ¿Qué te ha hecho daño tanto, Coralito? ¡Que no, mujer, que no! Bueno, Vicente, vamos a callarnos. Pero si no te ha hecho daño el vino, te ha hecho daño un representante. ¿El representante por qué? ¿Por qué no se mete en tu cabeza para averiguarlo? El representante es un muchacho muy agradable. Vaya. Un disharachero, muy listo. Se puede poner los rabos. Y está guapillo, simpático, de buena presencia. Está bien el hombre. ¿Puedo buscar una novia, Vicente? No hace falta. ¿No? No. Parece que tiene la vida suficiente para lograr de la mujer de lo que quiera. ¿Era pues entonces la enhorabuena? ¿La enhorabuena? Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy asustado y dije, mira, es la primera vez en tu vida que me alabas a un hombre. ¿Yo? ¿No te acuerdas cómo te pusiste aquella noche que te ponderaste la de la ópera? ¿Yo? Bueno, y al representante de ese vino me la daba porque yo no la conozco. Ah, ¿no lo conoces? Y tú me lo preguntas. ¿A quién conozco yo que tú no lo sepas? Bueno, tenía razón. Vamos a darle un paso. Sí, vamos allá. Voy a cambiar de esto. Pero ahora vamos a detenerte en esto, Vicente, ¿cómo no así? Pero que trabajo me cuesta. Mira, Vicente, es inútil que quieras engañarme, ¿eh? Tú traes un principal. Y hasta que no rompas, vas a estar jugando a buscarte el ladrón con los chiquitos. Acabas. La carta no te diga, ¿qué traes? ¿Es que tú estudias a Carmona así una invención? Porque ya me lo estoy figurando. ¿Es que vas a costar una trampa con el pica y orella? ¡Ay, capaz sería! ¿Pero por qué me llamas a formar de repente? ¿Y por qué vienes luego de esta manera? ¿Qué deseo que tú nos has quedado con esto? ¡Uy, a la persona más inocente lo desconcierta más como tú, ¿eh? ¡Habla y vos, hazte una vez! Pero habla claro, como yo te hablo a ti, déjate ya de triquiñuela. ¿Tú me hablas claro? ¡Tú! ¡Obligatoria, cita de la turbio! Para ver si me contesta como ahora yo tenía pregunta. A ver, temblando estoy, ¿cómo cuando llegaste? ¿Cómo cuando llegué? ¿Por qué me religia? ¿Con quién hablabas cuando llegué? ¿Cómo lo esperas, una quita? No. Frasquita estaba de la calle. Lo que tengo fue lo libre. ¿Con quién hablas tú en esta habitación? ¿En esta habitación? Sí, en esta habitación. Ay, Dios mío, esto ya tiene gracia. Ah, ¿te ríes? Ja, ja, ja. ¿No te ríes? Esto ya me lo que hay ahí adentro. Ay, por Dios, por Dios, ay. Te pido que me mates. No entre por tu salud. Perdóname. La cosa ya no tiene compostura. Vamos a salir en los papeles. Felicia, que no te voy a burlar. No, ay, Dios mío, de mi alma. Pero qué desgracia está todo. Qué mujer más loca vimos en el mundo. Lo tiramos a la calle por un gustito. Y ahora es la salvada. Mi marido me ha pillado de conversación con el chiquillo del patio que hace años que andamos. Mira, carpillado, chiquillado. Si no te hiciera tanto, no te voy a hacer una cara. Ven acá. La ventana de Poa, ¿no del patio? ¿Al patio? ¿Al patio, sí, no del patio? ¿Al patio de la... ¿Ves, en el patio no está el chiquillo? Sí, claro, sí. Pues pregúntale ya la condenación. Si no le cargo que ir a acompañar a otra silla mientras estaba en Carmona para que la impulsara arreglar la puerta. ¿No daña tu sangre? ¡Religia! ¡Religia! Perdóname. ¿Que te perdone? No perdono, me hace sufrir mucho. Porque te quiero mucho. ¡Para niños que matan! ¿Quién bien te quiere te va a ayudar?
normal, que también me hace creer algunas veces. Pero te parece así medio regular el drama que te armaba en la cabeza, Vicente. No tienes ese fragmento de película, ¿eh? Perdóname siempre, pero me lástima. Te quiero tanto que me la sombra de perderme. Yo pongo un pelo en el ojo y no veo una cosa por su contorno natural. Sí que me da lástima, pero ¿de veras te pensaba que tenía dentro junto a un hombre? ¿De veras, Vicente? Perdóname, de veras, religio. Ay, Virgen Santísima, qué inocente, hijo mío. A mí las cosas que da espacio. Y no te meto un hombre para que todos los vecinos lo vieran. ¿Tú no sabes que donde los condes duran siempre debajo de la camilla? ¡Mira, Vicente! ¡Como un día has mandado! ¡Cuánto te digo bajar de la cabeza! No. ¿Qué no? No, te creo. Te creo siempre. Y cuando no te creas, te quisiera creer. Ven aquí. Y dame eso. Y dime cómo te quiero yo. Si te quiero más y mejor, peliculero. Mi día te daría yo, porque no perdiera ni por nada del mundo el papel que a mí no tiene. ¿Será el costa con ese cariño y esa confianza para todos de una mujer y un hombre? Porque al millón de ti como si fuera algo, y tú en mí, sin que no nos quiera ninguno, y que las dos aguas se confundan, y nadie sepa distinguir cuál es el uno y cuál es el otro. Sin embargo, no digo... ¡Ah, no, 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 sin embargo! ¡Cuando hay sin embargo, Vicente! El agua dulce y la salome son las dos únicas que no pueden confundirse, pero si tú y yo somos aguas de un mismo río... Es verdad, esa es la verdad. ¿La verdad? ¿Te atreves a firmarme en un papel? Ahora mismo, con mi sangre reliquia. Con tu sangre, más clara será que la mía, que lo tengo así cerrada desde que te conozco. En mi pasado, claro. Hay que verte, Vicente. Es mi decirte para creerlo. Todavía te duele verte en casa. Todo despeinado, con copa, rabo de lata, la corbata tosía, la barba negra como si no estuviera afeitado. ¿O si no afeitado? Sí, ¿eh? Por tanto, yo me lo he deformado aquí. Mira, hasta el anillo que te ve. Una, dos, tres. ¡Un cuantas, Vicente! Déjala, muchas veces pasa por ti. Ay, pero que yo no pensaba darte nunca. Lo que te quiero, policía, lo que te quiero yo. Ay, que de monche de carne, por supuesto. ¿Y entengamos qué? Pero de la pena, dame los años. Porque yo estoy cierta que hasta que no caigamos, diría los dos, tú no vas a tener compostura. ¿Pero para eso? Si es que entonces la tienes, porque también he conocido a este loco de 70 años. No diría yo que no. Vamos, a don Manuel Carriles, el que fue poder de mi padre, que no cuenta con los cartones. Lo vi una tarde estresado porque se asomó su día a la ventana a ver pasar la tropa. El coronel había sido novio suyo. Ay, no te rías ahora tanto. Mira para el espejo. En tus ojos más bien. ¿Por qué, mano, chiquillo? Estas no son las manos pintas de colador, ¿eh? Son bajo minero. ¿Sabes minero? ¿Y qué uñas? ¡Parecen para usted! Con esta uña no salto la calle conmigo, ¿eh? Espera tú por las tijeras y la puesto un ¡Dios, pero qué tal es esta! ¡Pero qué pasa! ¿Es que tienes una superficie y la cuenta de la uña? ¿Cómo? ¡Paseando, Vicente! ¡Vuelve a la calzura! ¡Ya te pico un mosquito! No, no, pero espera, ahora no llega a fijarme. ¡Pero tú cara con pitilla! Yo te diré, vas a reírte. ¡Pero eso por descontado! Anda, ve para el cantón que no iré a la calle, para que me dé un poco de hambre. ¡A ti a mí, que nos vea los dos! ¿Qué falta nos hace? ¿Han llamado? Sí, yo creo que... ¿Ve tú por el cantón? A mí no. ¡Ven acá, ven acá! ¡Oye, eso sí, mi señorito! ¡No, ven acá primero! ¡Soy yo, demonio! ¿Por qué no se rico cuando te abrí la puerta? ¡Señorito, porque yo no esperaba! ¡No esperaba, eh! ¿Y por qué tiembla tanto? ¡Ah, perdió usted tres! ¡Sí, lo perdió! ¿Por qué tiembla tanto? ¿De dónde viene? ¿A dónde ha ido? Yo no vi a usted. ¡No pienses en vos! ¿A dónde ha ido? ¡Señorito, yo! ¡Tanto! ¡Me digo, a ver, señorito! ¿Qué me pasa? ¡Tú me explicas lo que toca! ¿Por qué es que no te habla? Otra vuelta para ir para adentro. ¡Me echaste el loco a dar un grito como si fuera yo un ladrón! ¡No me pico vos! ¡Ni sabes ni a dónde ha ido ni a dónde viene! En fin, tú me dirás que está corriente. En esta casa es el pan de cada día. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Date el estudio! ¡Ya estoy de río de aire! Mira, Sente, no me río ya porque no te acuerdo, ¿eh? Chasquita, mande usted. ¿Llevaste mi carta? Sí, señora. ¿Y estás contando para mí? ¡Traga! Macho de traquita, a la calle. No, a la de dentro.
tú sacaste ahora? ¿Te sacaste? Sí, hombre, sí, es a mí. Pero lo viene en blanco. ¿Cómo es a mí? ¿Por qué la contestación no la he puesto? ¿A quién? No me importa, dámela. Ay, qué pronto está mi por tierra con buenos propósitos. Lo confío en por tierra que tenía en mí. Y no pasó un minuto. Y le hablan a uno del purgatorio. Y está por la torre en vida, ¿no veo? Dame la carta ya. ¿Una carta para la mujer de la ley al marido? Cualquiera de las estas. ¿De la mujer por qué? Porque no tengo ninguna duda. ¿Por qué no te la pasas? O me das la carta, te vas a acordar mi nombre. ¿Qué no? Tómala. Gracias, hombre. Algo se ha conseguido. Ahora vas a tener que tener la carta y vas a escucharla. ¿De quién es? De Sillero. El corazón no se hace nunca. ¿De quién es? De tu hermana, hombre, de tu hermana. ¿De la tierra? De la tierra, hijo. ¿Cómo te parecía ridículo que yo pasara los días de tu ausencia en tu casa por escribir pidiéndote a pasar ya conmigo? Para tu seguridad y la mía. Prolicio, la sensación que me deja. Soy un loco. Escucha lo que dice Matisse. Yo quiero, yo no me la dejo. ¿Cómo no, si te la veo? No me la dejo, yo no me la dejo. Sí, hombre, sí. Hay que estar a la dura y a la madura. Prolicio, te lo trajo de Cristo, te conozco más libre. Y yo también, pero no quiero que la otra. Escucha, ¿a mí qué supino? Ay, querida Delicia, tu apreciación de carta no me ha sorprendido. No sé cómo tiene paciencia de aguantar a mi hermano. ¿Mi hermano es? Sí. Pero veo muchos maridos que se merecen un abandono. ¿Eso dices? Mira. Oh, pero ahora mismo no consigues. Parece mentira que teniendo una mujer como tú, tú debes honrar y de tu cariño. ¿No sabes que eso va con verlo? Yo en tu lugar ya me hubiera cansado de sufrirlo. Porque las mujeres, lo que nos hace nada es que los hombres sienten sin razón que lo son. ¡Chúpate esta! ¡Que déjalo ya! ¡Un qué disparate! ¡Hasta la firma y el este! ¡Y dime de nuevo de lo que yo esperaba! ¡Acaba yo! A ti te debió tocar un hombre como el mío, y a mí uno como el tuyo. Si me llega a tocar, a esta hora ya sería famoso en Sevilla. ¡Cállate! Lo hizo tu hermana, ¿eh? ¿No tenía tanto empeño en saber quién era la carta de la universidad? ¿Puedo ir ahora? ¡Acaba yo! Ay, mi marido, en cambio, tiene una gracia que le falta a tu vida. Me obsequia cada año con un hijo. Sopla, sopla. Me obsequia cada año con un hijo. Y yo le digo que una gracia tan repetida pierde la gracia ya. ¿Y ustedes qué hacen que no tienen ninguno? ¿Qué hacemos tú? Todos. Hace falta ser tan soso como mi hermano para llevar 3 años de matrimonio con una mujer de su mérito sin dar ninguna señal de vida. Y este maldito se le va a torcer a la pelea. Adiós, mujer. Yo tengo la paciencia que necesita. Hasta luego, que yo con mucho gusto venir en tu casa y a quedarme contigo hasta que vuelva el moro de Carmona. Haré recuerdo de la cuadra a tu lado. ¿Qué le vamos a hacer? No voy a dejar pasar por tu puerta ni un carrillo de mano. Un beso de tu hermana, que mucho te aprecia, Matilde. Alicia. ¿Y qué le pasó a mi hermano? Que no soy el mal hombre, soy un desventurado. Sí, un desventurado que le va a matar a mí con su desventura. Pero no traes nada, es un hombre hombre. Tengo un tan ardiente para combatir como debe a mi propio. La fantasma no pasa a todos los chicos. Pero perdóname tú primero. Quizás tuviese la culpa de que no se curaba montando de ganarte. No, no. No te perdono ya, primera. No me hablando tan fácilmente ni será mejor para otro. ¿Qué piensas? ¡Lo que digo! Esta lesión me ha todo más que ninguna. Salí del centro de la tormenta. Si iniciamos a gozar, me la cascará confianza. Y cuando venía yo tan consoña, salí contigo, porque hasta tu tuya la chiquilla, al ver que la abres la puerta, cuando te quiere viaje, lo primero que se te ocurre es volarla. Y que piensas una tranca de tu hermana en el montenorio. No, usted, señora. Voy a hacer otro sistema. Me ofende la cara instante. Abuso demasiado de mi condescendencia y de mi cariño. Y esto no tiene suerte. Y yo tengo derecho a vivir. Y a que tú me hagas mi comida. Se acabaron ya los perdones. O creen mi deber o no creen. Si crees, seremos muy felices los dos. Ahora, si no crees, a la primera de esta que haga, cojo el mantón y me voy a casa, ¿eh? Y como no sea conducida por la justicia, lo vuelvo a tu lado. Me dio. Ahora en la sala. Traigo con él, a la cárcel con mi amigo, a la ciudad traigo. Anda, condenación, martirio, agonía, tormento, castigo. Anda, anda, anda.
Pero todavía no está de pie, hombre. Siéntese usted. Con permiso. Siéntese usted, que ahora viene ella. Dame usted el sombrero. Gracias, no me estorba. Dame usted el sombrero, señor. Yo no lo había dejado encima de una silla por mancharla. Qué manera, vivo. Limpia sí que tengo la casa. Pero vamos. El sombrero no está sucio tampoco. A mí me lo parece, señora. Claro, yo como he sido una víctima de la mugre. Vaya, por Dios. Rata, siéntate usted. ¿Y su marido usted cómo anda? Pues tan bueno que está. El pobre, aunque es tan viejo como yo, todavía sirve. En el parque se pasa todo el día. Muy bien. Pues yo vengo a ver reliquias de parte de Vicente. Lo que tenga que decirle del marido, se lo dice usted a ella. Ay, porque entre hombre y mujer nadie se debe meter, porque entonces se viene a perder. Y si no, que se lo digan al carabinero. Un escape de gasolina, señora, no se preocupe. No, no soy yo. Pero he cogido un taxi hace 3 meses y no marcan ni por la radio. Bueno, bueno, usted se entenderá. Como le iba diciendo, que entre marido y mujer nadie se debe meter, porque no es que se mete a deber. Porque por uno de los dos dice toda la verdad, ¿eh? Cada uno se queda con un cachito de ella. Y así no hay hueque sentencia. Bien dicho está eso. Hombre, como de quien ha cumplido 70 años y ha casado a 4 hijas, 3 hijos y 2 nietas. ¿Cómo vivía tú la casa? ¿Ve? Yo no estaría tranquilo, ¿eh? Pues yo sí. Pues como todos han casado por su gusto. Sí, pero eso no quita para... Ahí viene ella. Buenas tardes. Delicia. Tenga la cosa buena, señor. ¿Está usted buena, Delicia? Yo tan buena, ¿y usted? Yo tan buena también. Mejor cada día que pasa. ¿Pero dónde está haciendo? Sí, señora. Delicia, ¿se acuerda usted de mí? Digo, ¿no la viste en el saludo? Abuela, es que el hombre que está como loco desde que se le escapó su mujer. Ah, ahora me explico otro lo del taxi. Solo que arrede como la ha dicho Delicia. ¿Arrede? Puta gente, señora. Yo no estoy ahora como loco. Yo ahora estoy como cuerdo. Cuando está como loco era cuando vivía por la basomera y la puerta de su madre. ¿Qué? ¿Eh? Es que me hace mucha gracia como te manda el punto. Ideas prácticas, señora, ideas modestias. Se ha acabado eso de romanticismo. Ni mujer me engañe, le diga sacar el corazón por la boca. Eso lo pegan en los tiempos, afortunadamente. Usted no sabe, abuela, lo que él dice que es, oiga, que dice que es. Viudo de una mujer viva. ¡Ay, qué gracioso! Sí, sí, sí. Y así me lo voy a mandar a poner en el carnet de identidad. ¡Profesión! Por lo que soy, pintor decorador. Estado, viudo de una mujer viva. Edad, 10 años menos que el año pasado. ¡Ole, viva Dios! Tiene sombra este hombre, ella tiene sombra, pero vamos, este estado tú lo vas a envidiar más de 4. Como que es impagable, señora. Estoy como viudo, porque yo ya no vuelvo con Marimena. Y no me puedo casar con otra. Que venga mi mamá y me hable del paraíso de los moros. Tiene sombra este hombre, ella tiene mucha sombra, pero mira, yo me voy a ir. Yo voy a dejar para que hable de la cosa. No se vaya usted, abuela. Sí, hija, y si yo le metí así en esta conversación, aunque no se interese usted, no se vaya. Pero si yo ya le he dicho mi interesada en estas cuestiones a este señor. Ya me lo ha dicho. A pesar de eso, abuela. Bueno, niña, por darte gusto, me quedaré allí como amiga. Me entretendré viendo pasar a la gente. ¿Con qué empieza usted la cinta? Sí, señora, una cinta, ¿eh? No creo que no. Ya lo sé, ¿cree usted que no me lo figuro? Por eso se lo he dicho. ¿Y por dónde quiere usted que empiece? Toma, por el principio. Ah, es lo más natural. Pues mire, el principio es... Como usted sabe, Belicia, yo soy uno de los pocos amigos que ha dado de Vicente. Vicente no juega garilla con todo el mundo. Ya lo sé también.
si lo soy más todavía. Porque la amistad en la desgracia es donde tienes que probarse. Sí que lo crees. Bueno, ¿y qué más? Que yo venga a ver usted de parte suya. Pues terminé ya nuevo, porque todo esto no se por mí, adivinar. Pues ahí va de nuevo, que verá cómo resulta. ¿Puede usted que se lo anticipe yo también? Venga, sería muy buena señal que usted lo adivinase. Pues mire, ¿qué? Lo nuevo, que no es nuevo, es que desde que estamos separados, ni come, ni bebe, ni duerme, ni hace cosa alguna más que suspirar y llorar como una madalena arrepentida. Sí, ve. Usted sabrá, porque está probado que para usted no tiene secreto. Pero a uno le quedó la pistola. ¿Dónde está el problema? Se me había olvidado que estaba su abuelo de Chai y me lleva un sustillo. Porque tiene un timbrecito de voz, abuela. Sustillo adelante. Adelante, repite, adelante. Pues usted sabrá que la última pelea que tuvimos, Vicente y yo, el mismo día que tuve el gusto de conocerla a usted. Gracias, señora, muchas gracias. Le dimos por mal que no le perdonaba a aquello. Que no estaba dispuesto a seguir viviendo de aquella manera, en constante riña y sobresalto. Y que la primera vez que volvió a saludar a mí, cogió el mentón y me llenó la casa. Lo sé, lo sé. Sí, pero quizá no sepa usted que esta misma noche volvió a ofenderme. Lo sé también. Y con la misma agarró usted el mantón como lo tenía anunciado y se vino a vivir a casa de su abuela. Él lo cuenta todo con una nobleza que lo honra. Y además echándose toda la culpa. Hombre, ¿está de bonito me la echó a mí también? Lo digo al ton de que Vicente no es un hombre de dos caras. Vicente es un chiquillo, Reliquia, un chiquillo. Un chiquillo que se entretiene en sacarle las tripas a los muñecos para llorar luego cuando se verá hacer rinde la mano. ¡Mamita! ¡Oye, que era aquí! ¡Ay, qué disimule! ¡Es apagadillo! ¿Apagadillo? Sí, es de la vecina, pero usted desde ahí no lo ve. Son cosas mías. Tiene un timbrecito de voz suave de la vecina. Que es el timbrado de la verdad. No me pongo más, ¿no? Nada más de pensar que la puedo tener tan fácil. Bueno, mi Felicia, le voy a decir a usted lo más nuevo del caso, que esto sí que sorprende. Quizás no. Sí, Vicente el pobre salió hoy día a una casa de huéspedes. También estoy al tanto. ¿Y quién será la ¿Eh? Rajita, la chiquita que nos servía. La despaché a ver y vino a contarme la llorosa, la pobre. ¿Y da usted el porqué de la determinación de su marido? No es de edad, señor. ¿Por qué no puede verse tan solo? ¿Por qué hasta encima? ¿Por qué no le va a pedirse lo ha parado hoy a la mesita de noche? Eso es. Él jura y perjura que mientras usted no vuelva a esa casa, él no ha de poner un pie dentro de ella. Pues como yo lo sé, que me vaya a llevar conducida por los civiles, digan ustedes que le toma la peleta y la atiende. Y así le sacará su provecho para pagar sus pilares. Pero diga usted también que no se dé mucha prisa. ¿Eh? Que no se dé mucha prisa en hacer la casa. Ah, usted se me dice que yo... Mira, niña, yo no me maliciono. Pero como más rogado que me quede aquí, escuchando usted se me tiene que ocurrir algo de tanto en cuando. Pues se equivoca usted, madre Anita. Puede ser. Pero el tiempo es el que da la razón y la quita. Y todos los caminitos van a dar al mismo sitio. A un callejón sin salida. Oh. Bueno, ¿y qué otra cosa de noche que contarme? Pues nada, Reliquia, para concluir, que Vicente quiere verlo a usted. O que me vea. Pero no de lejos, él pretende venir y hablarle. O que venga y me hable. ¿Usted está dispuesta a recibirlo? Sí, señor. Me agrada la música. Todas las tardes le echo perro a repetir. No, Reliquia, con formalidad. ¿Con formalidad? Que venga, que venga. No es ningún tigre que vaya a comerme, ¿no? Claro que no. Y como toda la razón es mía, me verá, lo veré, no diga la sentencia y se irá con la hora de saliente. Ahora, que convencerme de otra cosa, no me convencerá. Ay, estos cacifrillos dichosos. Viene hasta la misma tosecita. Pues no me convencerá. Reliquia, reciba usted un expreso abierto, que el hombre era dicho la verdad no dos y perdón en el cazón, y además propósito de mienta.
Ese hombre ya es otro hombre. ¿En 10 días otro hombre? Vamos. Lo que otro más soy yo. Sí. ¿En 10 días tu otra mujer? Bueno, y en 10 minutos. Después de muchas horas y muchos meses padeciéndolo, en 10 minutos se resuelve lo que no está resuelto en 6 años. Todo eso es verdad, mujer, pero no hay dos cosas iguales. Y esto hay que probarlo en esta vida. Yo espero mucho esta conversación entre ustedes dos. Venga, voy a ir por él, ¿eh? ¿Está enterado? Sí. ¿En el café que hay en la esquina? Caradito, ¿qué ha visto usted? Como si lo estuviera viendo. Felicia, reciba la lucha buena, acá, por favor. Que el hombre se ha quedado en la mitad de las carnes. ¿Tan malamente come la casa de ustedes? Qué raro. Agotada está por el remordimiento. ¿Sí? ¿Por qué estás bien tan tranquila? Además está empezando a perder la cabeza. ¿Qué? Sí. Eso es un dicho, ¿eh? Esa rueda Catalina ya no marcha bien. Y es mujer. Eso no lo puede saludar por el cajero. Vamos, no será tanto. Que sí. Se le está ocurriendo a Vicente una cosa más rara. ¿Sí? ¿Qué cree usted que me propuso el otro día? ¿Qué? ¿Es América? No. De ese no se le ocurre nada. Vamos, a no ser usted la compañía. Mucho más absurdo y más desatinado. Me propuso el hombre, y muy en serio, que yo volviera a vivir con Bartolomé. Está bueno ese hombre. Voy por él. Hasta luego, señora. Hasta luego, señora buena. Adiós. Y no se me pica como si me estuviera dando la paz. Yo no tengo prisa ninguna. El resultado, ya lo sé. Aquí la única que sabe el resultado soy yo. Ay, abuela. ¿Por qué dices que ya no lo queremos, hija, sí? ¿Sin guasta? Negarme la conversación es perder toda la razón que yo tenga. Sí, hija mía, sí, tú tienes mucha. Él no va a parar, ¿sana conmigo? Eso que te corte. Y mientras no lo consiga, vamos a cenar con padre y yo indiviniendo. Es verdad, y el pobre se va a cansar. No, y que tampoco se te va a gustar de la persona. No, si ya se ve que no. De manera que lo más aceptado es por mí. Eso, lo más aceptado. Yo no era lo grande. No, si ya sé yo que usted se está riendo de mí por dentro. Por dentro y por fuera, niña. Como usted lo que ve, me han encontrado más firme que una estatua. Sí, de gelatina. Señora. Sí. Ahí hay un hombre. ¿Hombre? Sí, señora, un hombre. ¿El de la boca de la guitarrista? No, el de la boca. ¿Quién es? Me lo ha dicho. Pero se me ha olvidado. Ay, yo estoy cierta de que si no lo curo yo, no lo cura nadie. Nadie, hija, nadie. Nadie, porque no lo quiere tampoco. Porque no tiene dura, niña, y queremos la victoria. Ay, eso sería lo más, abuela. Mira, niña, se lo he oído decir a muchos médicos. Con los mosquitos no se ha podido acabar en el mundo. Y lo peor son las enfermedades que traen las picaduras. Y si encima los mosquitos no se ven, como que le pican a Vicente, pues ya me dirás tú a mí. Señora. Sí. Este hombre es una visita. ¿Visita? ¿Dice que era mi padre? No, señora, usted. ¿Es a mí? Sí, señora, usted. Pero a usted tampoco. Era su marido. ¿A mi marido? Sí, señora, su marido. ¿Y qué cosa más rara? ¿Para qué? Ya se me olvidó. ¡Oiga, verdad, me pinto mi cosa, niña! ¡Pero está tomando! Pero no sirve de nada. Ayer me olvidó hasta de levantarse. Antes de que me lo diga, ya me ha dado la mano. Ese hombre quiere ver a su marido para... ¿Sabe, Mira, Rosa, dile que entre. ¿Que entre? ¿Que entre? ¿Que entre? Ay, qué mala cabeza tengo. No, si no te ha pasado de... Mira, niña. Que te diga ese hombre lo que sea. Porque si Vicente viene, a lo mejor es algo que a él le interese. Así que yo me voy. Le voy a dar una vuelta a este gato de monte que se anda por la cocina. ¿Y crees que será? Porque como han salido de casa, esto será. Pero a lo mejor viene ahora. Thank you.
muchas gracias. ¿Qué desea usted? Necesito hablar con su marido. Esto es su casa. Me he cansado de llamar. Y cuando ya me iba, ha salido la vecina piso al lado a decirme que te ha ido allí y que en esta casa me daría razón. Anda, mira la vecina. Si es que era por afuera, yo me venía aquí mientras tanto. Ya, ¿y ya he vuelto afuera? Sí, señor. Ahora mismo lo estoy agarrando yo, casualmente. Pues si no incomodo, pasa un minuto. No, señor, no incomodo usted. No es más que un minuto, ¿eh? Lo que sea, si usted no tiene prisa cuando él venga ya, no creo que tarde ya. Pero, ¿siéntese usted? No, sí, pero espera, espera. Y le siento con él y luego estamos a la noche. ¿Cómo usted guste? Es que pido a ver cariño, ¿sabe usted? Pienso abrir un despacho de vino de Jerez, sucursal una bodega que yo represento, y quiero hacer una sobrina. Cuatro barriguitas, cuatro asillos por la pared, cuatro más de pan, cuatro de carne, cuatro cosas. Y como es que tengo buen gusto... Hoy sí que tiene. Ahí está, está. ¿Usted conoce a mi marido? No, señora, más tiene nombre. Sé que es en Sevilla el reo pintor de decoradores. ¡Uy, cómo que usted le hace! Que a su mamá, yo todavía no le he hecho favor ninguno. ¡Rodrigo! Oye, ahí está ya. ¡Qué suerte! Esto sí que es chusco. ¡Qué casualidad! ¿Cómo está usted? ¿No me recuerda usted? ¿No? Sí, sí. ¿El representante Pino Coralito? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Usted es representante de Pino Coralito? Sí, sí, de nada, facilita. Mi marido, ¿no hablaba alguna vez de usted? Tantas gracias. Sí, con mucha ponderación. Sí. El señor quiere tratar contigo de no sé qué cosa, Vicente. ¿Usted conmigo? Sí, un minuto nada más. Bueno, usted es usted yo, ¿eh? Es un minuto, ¿eh? No quiero incomodar. A disposición de usted, señora. Muchas gracias. Hasta luego, Vicente. Hasta luego. Ah, y no se deprisa, ¿eh? Tratar de vuestro negocio con calma. Uy, el demonio no lo enreda, amigo. ¿De manera que usted? Sí, pesaba del carrillo, pero ahora la mano. Ni me siento ni nada. Su mujer lo estaba esperando y los senos... ¿Le ha dicho usted que me esperaba? Sí, señor. Ella me ha dicho. Qué persona más llana y más simpática. ¿Hace mucho que está aquí? Poco más de un minuto. Pero basta para encantarse con su amabilidad. ¿Me ha recibido un agrado a mí? Sí, ¿eh? Me dijo usted no viene a casa, pero, ¿eh? ¿Cómo? Como si llegase casado... ¿Cómo? Nada. No molesto más, me retiro. ¿A qué café usted por la noche? Por la noche... ¿Por la tarde? Por la noche suele ir a la campana. ¿Con los aromas? La guardo allí, charlaremos. Vamos a hacer una cosa bonita, ¿eh? A 10 y media. A 10 y media. Ah, esto sí va a dar gracias, ¿sí? En noche. ¿Se acuerda el otro día en el colmado? Sí, no tanto, sí. ¿Se acuerda que yo le dije que me había topado con una mujer que ha apagado las luces? Sí, señor. ¿Y que me venga a echar por la mariquita? Sí, señor. Pues vaya, ¿dónde? ¿Quién te gusta que es el marido? ¿Quién? Vamos, valiente cosa. Esto va por el teatro y ni un cristiano que lo pase. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién se gusta que es el marido? ¿Quién es el marido? Aquel compadre que estaba con ustedes. ¿El compadre de Patricio? El mismo, que me dijo que era mi mujer modélica. ¿A usted la voz? ¿Hay acaso? Sí, señor. ¿Qué se adentró con la bola? ¿Te parece usted la casualidad? Bienvenida a que la mujer que la visita usted allá no llega. La disputa, como quien dice. Y yo se apuntaba a viudo. Esta cámara la tenemos siempre para representante de mí. Pues ya se había escapado hace unos meses, ¿no? Pues sargento de carabineros, si lo conozco también. Y tuvieron una trifulca espantosa, a consecuencia de la cual se lanzó la cara como un gato. Y el carabinero le dio una paliza que todavía duró a los cardenales. ¿Y también se ha escapado el carabinero? Apurada, ayer seguí con él después de eso mismo. ¿Y ahora está en Sevilla? Nah, apenas se enteró por mí de que había recalado con su marido, sin decir siquiera con Dios. Levantó el vuelo y se plantó en África. ¿En África? En el cuadro de se fue por el piloto. Qué cosa, ¿eh? Si se lo pide decir usted a su compadre, se lo dice. Y si no, no se lo dice. A mí me es igual. Es una mujercita con poco. Y eso no acaba con la mano. Con camino. No que enseñe la vida, ¿eh? Bueno, hasta luego, a 10 y media. A 10 y media. Pero quita aquí. La salida no tiene pérdida. Y vaya en busca de ese lucero que ha tomado por esposa. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hombre tan con usted más recompuesto? ¿No ha vuelto de un hombre ni cuánto? ¿Me tiene que contármelo, tío? Vaya por silencio.
Y ella, y mi religión, para que disimule para lo Cristo mío. Ahora en cuanto me diga, va a pasar por cara, por tal, lo que me diga, por tal de pasarla y traerla a casa. ¿Se fue de este hombre? Religio, ¿has visto esa sorpresa? Dios mío, es un rati. Cuando tú lo buscabas debajo de la camilla, allí no estaba ni la copa. Y ahora que viene a verme a mí, te lo encuentras ahí. Vaya un paso. Pues más bueno, si te dijera yo. Yo sé que elegía no era del interior, es que yo tenía que mirar a recibir como un enemigo. Hablemos de nosotros, Religio. No más que de nosotros. Así no podemos continuar. Vente conmigo a casa. Yo te juro que hablemos de nosotros, Religio. De nosotros no hablaré tanto. Y no nos entendemos nunca, Vicente. Esta vez nos entendemos. ¿Estás segura? Seguro. Yo no. ¿Pero tú quieres que nos entendamos? Más que tú. Más que yo. Entonces nos entenderemos. Sí, yo dirá. No te digas, nos entenderemos. Es muy raro ese muchacho, ¿verdad? ¿Quién? Este muchacho. El representante del tío Coralito. Ah, sí, es muy agradable. Agradable de ver. Tan dicharachero, tan ocurrente. Sí, sí, sí. ¡Hasta guapillo, eh! ¡Hasta guapillo, eh! Ya te lo dije yo aquella tarde. Por eso te lo repito yo ahora, porque como sé que ya estamos de acuerdo, de alguna manera hay que empezar, ¿no? Ay, Reliquia, lo que tú buscas te significa un mosquito, y lo que es este, no me pica. ¿Este no? Ni este ni ninguno. Y si alguno me pica, no lo hacen ver. Y si me lo hacen, no tengo tanto tú. ¿La compró una careta? Pues le falta mucho para el carnaval. No, no quiero definirte, yo no sé fingir. ¿Y a ti te pasa? Lo que quiero decirte es que antes de darte un disgusto más, apúntame mi cero, yo quiero apagarlo aquí en mi corazón. Apagarlo en mi corazón que no más que fuego. ¿Qué de cosas te ofrecen que no se cumple luego? No son ilusiones. Se ofrecen muchas cosas que luego no se cumplen. ¿Qué ilusiones hace uno cuando quiere hacer las pastas? Eso hay que experimentarlos. ¡Vamos a la casa! ¡Joder, hijo! ¡Llegarte más! ¡Juro que disparate! ¡Pues no me voy a gusto con la abuela! ¿Más que conmigo? Hasta el presente sí. Porque no voy a vivir contigo, no vine con ella. Lo pasado ha pasado. ¡Te juro que me rompo! ¿Qué ha hecho Sofía? No pensé más que en ti. ¿Y tú qué has hecho? ¿Yo? Ripiarme el aborto que tenía sincero, Vicente. Pues si usted lo va a hacer en la vida. Ojalá. Pero muy pronto para que ya me fíe. Ay, qué sosiego he tenido. ¿Qué es donde está, Vicente? Mira, me he muerto como de mosquita. Sin tener una rosa que me prendiera el pelo, me costara lágrimas después. Me miraba de feo, deseándome una y cada vez más guapa, para gustarle a todo el que me viera. Y sin preocupación de ninguna especie. Y hablo de todo con libertad completa. Me he tenido todo lo que he tenido ganas. No me calla, por consideración ninguna, nada que se me viniera el pensamiento. En fin, Vicente, ¿qué diría la gloria? ¿Y tú? Yo no es purgatorio por lo menos. A nadie sufre más que a ti. En el purgatorio no se está nunca por la culpa de nadie, sino por la propia. Sí, sí, desde luego. Ay, yo llevo la gloria una tarde que no quiera saber, recordando mis 15 años. Mira, me sentaba aquí en esta ventana y todo el que pasaba tenía que decirme alguna cosa. Claro. ¿Te parece claro? ¿Cómo que lo es? Aquello tuyo, ya que yo no tenía que gustar a nadie más que a ti, me iba por tierra, ¿eh? Claro, tú tienes que gustarme a todo el que te mire. Hombre, a unos y a otros no, pero tampoco es un delito mío si le gusta a un hombre. Y a una lo que le haga gustar. Y para ti mismo debería ser un orgullo, hijo. ¿Y lo es? Y lo es, dice. Cuando llega la nueva fase, hasta la cuesta arriba, hasta otra lado. Pero mi reliquia. ¡Quietecito! Entérate primero de todas las cosas que me han dicho en esta ventana, como de mosquita. No, tratar de pasar yo no te vi. Porque te vi yo venir de lejos, me escondí para que me viera. Sí, ¿eh? ¿Y qué cosas te han dicho para la ventana? ¡Uy! Cosas de toda clase. Si te cuento alguna, te vas a enfadar. ¿Te enfadaste tú al escucharla? Yo no. Entonces yo no me enfadaré tampoco. ¡Que no! ¡Va, hombre! De todas maneras, un hombre escarazó y me dijo, reliquia, por una discusión, el que tiene la llave del cielo, ¿es San Pedro o es su marido de usted? Es bonito. ¿Qué bonito? ¿No es bonito? Pues ni me lo resulta. ¿Y a mí también? ¿Tú le vas a contestar? Hombre, al marido de la llave, pues yo le iba a contestar que mi marido era más que un cerrojo. Pero en fin,
yo tiene que salir de aquí. ¿Te ríes tú? Hombre, ¿cómo que tiene gracia? Un cerrado sale. Otro se me acercó mucho y me dijo: Morena, ¿no sirve usted los dos? Que se me ha costado estar brillándole de noche. ¿Está bien? ¿También está bien? ¿Que está bien? ¿No está bien? Estaba bien más, pero a mí me gustó que no dijera. ¿Cómo a mí no le ha dado la pena del bicho? ¿No me crees? No, es demasiado mucho y demasiado tarde. Pero si de verdad, esta tarde me representa, de todos con médico que te lo hice la sangre, ¿eh? ¿Por qué una oferta así tan radical? No va vale más que una velita cuando se cae un tejado. Pues a ver si te convence. A ver. ¿Cómo esta separación no está corriendo? Y no ha faltado que se haya alejado de ella y haya querido aprovecharla. ¿Eh? ¿Te he dicho algo? ¿Al río revuelto? Pues yo no sé qué quiere referirte, Vicente. No, ¿verdad? ¿No se diga un día de esto un algo mío con mala intención? ¡Ah! Sí. ¡Claro! Sí, sí, ahora caigo. Con franqueza, Vicente. Yo no había querido decirlo porque... Pero si te tienes que convencer que tenga este Vicente de abajo, Reliquia. Me has cerrado en tu salida de casa. Antes que no verte más, ni un minuto a mi lado, me abro yo mismo la cabeza para sacarme los ojos y ponerme todo más tranquilo. Pero no se precisa la operación. Entérate. Me entero. Me estoy enterando. El sábado, con mi idea de la cena de 100 individuos, a por Manuel García para que no haya duda. ¿Que lo combinaste tú? Como lo oyes. Lo pinto un pegoso y muy saladero. Y le puse a besar. Y se rindió. En lomo y en las palabras que decía. Y en las que no decía. La ley y la presión que estaba pasando. ¿Y afilaste un cuchillo entonces? No te digo perspectiva. Me hice más que sonreírme de él y luego pensaba en mí adentro. ¿Qué tonto eres con Manuel García? Si te imaginas que aquí ya no es, tan que viene contigo. Vicente. ¿Qué? Te dije que estoy asustada. Anda a ir a casa del médico, ¿eh? Que no es médico ni que hable con medicina que tú. Acuérdate que me dije, o que eres mía de él o no me. Y tú me has hecho creer en aquel día. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Ay, me cuesta tanto trabajo quererlo. Afortunadamente, ¿viste, Reliquia? Ay, sí, yo tanta felicidad. ¿Tanta? Tanta, mi gente, tanta. Que también me cuesta trabajo quererlo. O sea, ya vamos y vamos a ver lo que sucede. ¿Lo cierro, rector? Sí, Reliquia, sí. A que se vuelven los padres creyendo que es de eso. ¡Y acogida aquí a comer el compadre! Y vale, ¿vamos a la casa? Hombre, haga un poquito, por lo menos hay que despedirse, ¿no? ¡Viva Dios! ¿Qué? ¡Viva Dios! Y todo su corte celestial. Compadre, abuela. Venga, madre mía. ¿Qué me alegro yo que haya vuelto usted a razón, hombre? Aunque solo sea por 24 horas, Vicente. ¿Tú oyes, Vicente? Es natural que ya tengo esto, pero no lo tengo yo. ¿Se convence usted que los celos son una estupidez? Si una mujer hacía un regalo, una mujer hacía el del sueño. La mía no, la mía era una pesadilla. No había suelto, amigo, la gana que tenía de estar gastando mejor sin que usted persona. Si no hay más que verla. Bendita sea la madre que te parió. Y me estoy agarrando de ti. Parece que están repitando gloria. Ojo, ¿a qué saben esos piñones, Vicente? ¿Quién fue ese confitero? Digo, Luna, parece que es Cristina. De esa que saben en el atardecer. Buenas tardes, padre. No se preocupe, mujer, que ese hombre se transforma. Y yo no tenía hablar de su luna aquí, a la luz del jardín. Mira, aquí está el primero. El segundo. Aquí está el segundo. Y no se lo retocaba yo. Este será cambio el pecho. Estoy hablando de lo que se ve, que lo que tiene que haber desperdiciado por ahí. ¡Lo sacamos! ¡Lo sacamos! ¡Y lo tiramos una grande y yo que me tiene hambre! ¡Vicente, hombre! ¡Vicente! ¡Que eres una fiera, Vicente! ¡Esta vez no le ha picado un mosquito! ¡Le ha picado un aveón, hombre! ¡Pues no un pobre, pobre! ¿Ah, sí? ¿Sí, la usted? ¡Pues no duda! Siempre le he dado una de estampada y protegida por el hombre de una. No es lo mismo ver el tío lleva una carne de horchata. Lo mismo si la mujer empezó a echar las flores a mi marido, bueno, saltaba yo como una loca. ¿Felicia? ¿Saltaba usted? Pues yo lo quiero desaltada. Usted disimule, Vicente, si me he limitado un poco.
Y ahora lo vamos a tomar en el Fabinillo, en Sanapá, ¿eh? Una copita de vino que he mandado yo otra vez con una cantina. Pero antes de que se eche una profecía. Usted será celoso 100 años después de muerto. Y su señora de usted, la que se acaba, el día que usted no le pida celo, si eso es posible, la mata usted de aburrimiento. Esto con ustedes, mis manos, o desde el rey Salomón hasta el compadre Patricio Rueda, servidor de todos ustedes. A vivir a su modo, hombre, y que cada uno lo entienda como pueda. Ahora, diferencia va de su temperamento mío. Diferencia va. Vámonos, abuela, antes que le invito otro tabaco. No, bueno. No le decía a usted, compadre, que uno que se mete entre dos que se quiere, siempre tiene que salir perdiendo. ¿Eh? Ya se lo decía a usted. ¿Qué le quiere? ¡Dígalo!